Vamos a continuar con la reunión. Vamos a seguir compartiendo la información en la diapositiva que nos habíamos quedado, ¿correcto? Muy bien, todos los que quieran ingresar ya están ingresando seguro. Ahora sí, vamos trabajando con lo que estábamos, ¿no? Espera. El portafolio. Sigan entrando, no se preocupen. Sigan entrando. Dice que 40 minutos más le da el Zoom también, dice. Sigan. No, es, no dan más, dice. Y entonces después de 40 minutos tienes que volverte a conectar. Nada más. Él avisa, pues voy a dar 2 minutos para que ustedes también puedan entrar de nuevo. Ya, listo. Sí, estamos escuchando. Sí, están entrando. Entren nomás, colegas. Lo que te alcance tu plata. Lo que te alcance, ahora voy, ya te he dicho ayer ya. No. Apaguen su video, por favor, apaguen su audio, por favor, se está escuchando información. Muy bien, estábamos en el portafolio. Queridos colegas, el portafolio es un documento importante de instrumento de evaluación que permite también, valga la redundancia, evaluar el trabajo de los chicos. Igual también nosotros tenemos que tener nuestro portafolio, nuestras carpetas, crear un archivo, ¿no? Y luego todos los archivos, colocar ahí fotos, todas las evidencias que nos envían los chicos y todo lo que nosotros hacemos con ellos. Entonces se va logrando todo un compendio de evidencias. Ya, tómeme el tiempo, por favor. Ya, listo. Y voy a tomar el tiempo. Listo. Muy bien, avancemos. ¿Qué aspectos importantes considera la RBM-093? Es la reprogramación de las actividades escolares. Bueno, en un inicio estaba hasta el 22 de diciembre. Es más, todas las instituciones educativas siempre planteamos que sea el 22 de diciembre, 21 de diciembre, 23 de diciembre, de acuerdo al calendario. ¿Correcto? Pero nos está dando cuenta que ahora, es por eso he colocado, del 22 de diciembre de 2020, dice, sin embargo, podía extenderse hasta enero o febrero, ¿sí? Hasta enero o febrero se podría extender, debido a que no sabemos en qué tiempo va a terminar la emergencia, ¿no? Todavía estamos incipientes en conocimiento y el Ministerio de Educación tampoco lo sabe. No sabemos en qué momento van a retornar las clases presenciales. Hay una limitación en la conectividad en el ámbito rural, por supuesto. No hay, queridos colegas, no hay. Ahí está, calla. No va a pasar a esto, ya. Este me lo tengo que yo leer. Es que ponemos todo, ¿no? Sí. Por favor, apaguen sus micros, colegas, estamos exponiendo, por favor. ¿Ya? Entonces les decía que nosotros no sabemos en realidad cuándo termina. También debo decirles que la conectividad en la zona, y ustedes lo están viviendo, ustedes que son de Loreto, todos los que son de la ciudad de Quito, de Maina, de Nauta, saben que en los lugares más alejados no hay ni siquiera comunicación vía internet. Y acá mismo lo podemos ver, ustedes han tenido dificultades para entrar, ¿no? Solamente a veces cuenta con un celular. Pero a veces esa conectividad tampoco lo saben los padres de familia. ¿Cómo nos van a ayudar? Entonces, ese problema hay. No sabemos realmente si la propuesta del programa Aprendo en Casa va a ser suficiente para poder hacer que los chicos terminen. Hay algunas voces que están circulando, por ejemplo, de que este año todos los chicos sean aprobados. ¿Sí? Que todos los chicos sean aprobados, de inicial, primaria y secundaria. Bueno, en inicial ningún niño repetía, en primer grado, por disposición general, tampoco repetía, pero secundaria no es así, ni primaria, ¿no? A partir del segundo de primaria hasta el quinto de secundaria, siempre ha habido chicos, pero está el gobierno, hay voces de que probablemente todos los chicos pasen. ¿Hasta cuándo va a demorar? No se sabe. Por lo tanto, que la programación tiene que adecuarse, ¿no? Tiene que adecuarse a la coyuntura actual. Esto ha hecho que los estudiantes en el proceso de aprender desde su casa están fortaleciendo a través del desarrollo personal, ¿quién? De su familia, ¿no? De los que conviven en su casa.
Y poco se puede hacer una presencia entre profesor y estudiante. No lo hay. No lo hay, porque ustedes saben que el alejamiento es que nadie se esté cerca del otro. Por lo tanto, eso es un problema. Lo contempla la 093 y creo que lo más importante de esto es que los estudiantes deben entender que los cambios se están dando, que la sociedad es otra, el planeta ya no es el mismo antes de la pandemia. Por lo tanto, todas estas repercusiones del mundo, el estudiante lo tiene que conocer, lo tiene que vivir en su pequeño entorno, en su casa, lo tiene que aprender. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, ver algunas alternativas para ayudar a fortalecer esos aprendizajes que está recibiendo a través del programa Aprende en Casa. Si un es, por si acaso, la directiva es muy clara, la resolución es muy clara. Dice que si hay estudiantes que tienen problemas, como en el caso de Loreto, que la mayor parte que yo conozco es zona rural, donde no hay alcance. Es más, en la misma ciudad hay problemas de internet. Entonces, en este caso, no hay que preocuparse. Ahí va a haber, de alguna manera, hay comunidades que, por ejemplo, los docentes, de alguna manera se las ingenian para, en forma alejada, el alejamiento, están yendo a enseñarlos en el campo, cerca de su casa, etcétera. Se está dando ese caso, pero hay que tomar, queridos colegas, las medidas del caso. Señores directores de UGEL, que me están escuchando, por favor, tomen en cuenta todo este contexto. Si bien es cierto, el gobierno exige informe, el ministerio está exigiendo informe, estos deben ser claros. Los docentes, los directores que están monitoreando a los docentes, que el porcentaje no sea alterado, porque si no, este va a ser un año trágico para educación. Está claro que si yo, mediante esto, si el estudiante no puede comunicarse, no le va a exigir más allá de sus posibilidades. Entonces tiene que ver otras alternativas que algunos los están tomando, ¿no? ¿Sí? En cuanto a la evaluación, tiene que ser totalmente formativa, ¿ya? Que tiene que ser en el proceso de aprendizaje en casa, que lo está haciendo el niño, hay que ver cómo esas dificultades, esos pequeños logros que está logrando, yo he visto que hay familias que se están dedicando enteramente con sus niños y niñas, juegan con ellos, bailan con ellos, recitan con ellos, hacen juego de títeres con ellos en algunas áreas, ¿no? Y eso, ese material lo está enviando al profesor como evidencia. Entonces, la evaluación tiene que ser totalmente formativa. No encuentro otra salida para colocar una nota sumativa. Tiene que haber una consideración muy especial a este tipo de educación que están recibiendo a distancia los chicos. Si bien es cierto, el enfoque de competencias exige algunos parámetros, pero la pandemia ha cambiado todo. Debe haber oportunidades para que los chicos desarrollen competencias y capacidades de acuerdo a esta realidad. Hay que ver de alguna manera qué alternativa de solución podemos tener debido al confinamiento que estamos viviendo todos. Nuestros niños están privados de su libertad. Los niños están sufriendo problemas de ansiedad, de estrés. En las ciudades, miren ustedes, solamente les han dicho que van a salir 30 minutos. Yo les pregunto, ¿en 30 minutos se podrá recrear el niño? No puede salir a divertirse en el columpio, no puede salir en los juegos, no, porque están inhabilitados, están cercados como zona de peligro. Entonces, hay muchos padres que prefieren no sacar a sus hijos. Pásame la banda. Es un problema. Por otro lado, ¿cómo se organizan las actividades de acuerdo a esta RBM? Porque siempre puta y se corta esa boda. A través de proyectos, unidades de aprendizaje, estudios de casos, entre otros. Estas situaciones que se presentan, de alguna manera, hacen que las competencias no se desarrollen totalmente, sino tiene que ser de forma gradual, ¿no? De forma gradual. Por favor, me gustaría que apaguen su micro, por favor, se está interfiriendo el sonido, por favor, ¿sí? Listo. Muy bien.
me hacen perder la guiación un poquito, pero de alguna manera esta situación problemática hace que los profesores replanteen lo que han programado, y de alguna manera las competencias no se van a desarrollar en su totalidad. Va a tener que ser gradual, y de acuerdo a cómo el profesor esté monitoreando, diga, tal competencia la estoy logrando. Algunas áreas inclusive no están siendo totalmente cubiertas. Por ejemplo, religión no está siendo cubierta. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, hay quejas de profesores que están diciendo, ¿y cómo participo? Se les ha dicho que sea de forma transversal. Quiere decir que en todas las actividades está la religión, pero eso no es una respuesta concreta. Como la competencia tiene un aspecto importante de ser situada, una característica principal, por favor, colegas, una vez más, apaguen su micro, porque se está interfiriendo la señal. Miren, como el enfoque por competencia está como característica situada, es decir, se ubica en la realidad, y ahí que es pertinente, nuestros niños están en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver por este efecto del coronavirus? Y esto está planteado en la 093. Por ejemplo, las acciones o situaciones están en el anexo 1. Analicen el anexo 1 de la 093. Están las acciones de aprendizaje en una matriz para inicial, primaria y secundaria, educación básica especial y otras, ¿eh? Eva también. El cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. ¿Por qué es importante? Porque lo están viviendo. La convivencia en el hogar. ¿Cómo se da la convivencia entre sus familiares, papá, mamá, hijos? La ciudadanía y el bien común. O sea, ¿cómo es que la comunidad alrededor de ellos se está comportando? ¿Cómo es que hay solidaridad? En muchos lugares se están haciendo ollas comunes. ¿Cómo se da ahí la ciudadanía? ¿Cómo es que se ayudan unos a otros? El bienestar emocional. ¿Qué está pasando por la mente de nuestros niños y su familia? El uso del tiempo libre, que ahorita está cortado totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué aportamos nosotros en las diferentes áreas? Debemos preguntarnos qué problema debemos resolver en base a estas 5 situaciones que la matriz del anexo número 1 de la reducción bisemestral 093 está contemplando. Revísenla, por favor. Por otro lado, en cuanto a las modalidades de servicio educativo que da la emergencia sanitaria, tenemos las siguientes. Por favor, para nada se pretende que la parte virtual va a reemplazar a la parte presencial. No, ningún banco técnico. Claro. Pero cajero, sí. Todas las propuestas que están en la matriz, en esta RBM, no sé si es para mejorar ahí no están trabajando. De la mejora continua de la planificación. No se espera desarrollar todas las competencias. Por lo tanto, colegas, no hay que preocuparnos tanto en ese aspecto. Hay que ver cómo los niños y niñas y adolescentes están realizando sus aprendizajes en casa para aquellos que sí tienen oportunidad. Entonces, no hay que exigir demasiado. Un colega, por cumplir con las competencias, no le puede estar exigiendo demasiadas cosas que sabe que eso es imposible de realizar. Entonces, al niño lo estresa, a la familia lo estresa. Miren, imagínense una familia que tiene 3-4 hijos. Y tiene niños en inicial, niños en primaria, niños en secundaria, estudiantes en secundaria. ¿Cómo va a poder apoyar a la familia ahí? Se va a volver loca, se va a estresar más. Por eso, por favor, las competencias son graduales. Además, aquí nos dicen que la noción del ciclo, de alguna manera, un ciclo tiene 2 grados. Por lo tanto, la preocupación no es tanto por ese lado, ¿no? Sino que de forma gradual se puede desarrollar las competencias, ¿no? Y hay que lograr experiencias de aprendizaje. De alguna manera, la planificación curricular para el periodo presencial no está contemplado, por lo tanto, eso no lo tomamos en cuenta. Por otro lado, ¿qué cambios está dando el Ministerio de Educación, no con el profesorado? ¿Cómo se articula entre las actividades propuestas de la matriz que les he hablado, de las 5 situaciones, por área curricular en secundaria? De alguna manera, se tiene que trabajar a través de situaciones problemáticas de su realidad, de su entorno.
¿Ya? O sea, el estudiante debe trabajar con las situaciones que le compete. ¿Cómo está conviviendo con el coronavirus en casa? ¿Cómo está enfrentando a su familia cuando se va a comprar al mercadito? ¿Qué acciones toma? Eso, por favor, colegas, directores, colegas, profesores. No hay que esperar todavía el programa Aprendo en Casa para poder recién conectarse y a través de él hacer las tareas. No. Los padres salen a comprar todos los días, de alguna manera al mercadito, a la bodega. Ahí tienen muchas experiencias, a través de su área, ustedes tienen mucha experiencia en eso, y aborten ese tema, qué experiencia le tiene, y eso el niño lo tenga como evidencia. ¿Qué pasó cuando fue a comprar al mercado? ¿Qué le dijeron? ¿Qué es lo que lleva para protegerse para salir? ¿Qué es lo que hace cuando regresa de la tienda a la casa? Todas esas situaciones que son de sobrevivencia y que son de alguna manera situaciones que se están en casa lo pueden enfocar. Simplemente ustedes lo pueden hacer, tener esas experiencias y todo eso hacer evidencias y luego trasladarlo a su portafolio. Los cambios de manera especial son socioemocionales, ciudadanas, cuidado, la salud, comunicacionales, y las que son transversales a todas ellas, ¿no? Además, todas las áreas de alguna manera son transversales a cada una de ellas, o sea, son de alguna manera interáreas, todas están comunicadas. La matemática con la comunicación con ciencias sociales, esta con desarrollo personal de ciudadanía, estas también con religión, con educación física, con arte y cultura, y todas. Igual en primaria, o sea, están de tal manera tan articuladas que lo que se pretende es que aquí todas de alguna manera hagan que el estudiante logre aprendizajes significativos. ¿Qué cambios principales se están dando aparte de eso? Los periodos son más cortos. Hay un determinado número de minutos que tienen los niños de inicial, de primaria, sobre todo primaria. Inicial creo que se están dando algunas indicaciones con los chicos, hay un problema ahí. Y los de primaria, por ejemplo, son de 40 minutos en los programas de televisión o de radio. Que hay mucha dificultad, es cierto. Y en la de secundaria, de igual manera, tienen un periodo un poquito más largo en las tardes. ¿Eh? ¿Cuál es el trabajo docente? Solamente, mire, el trabajo docente. Dos actividades. Revisión y monitoreo. Eso es así. Ahora, pero en estas dos acciones del trabajo docente diario, de lunes a viernes, que también lo puede hacer los sábados, por si acaso, ¿eh? Para apoyar mejor a sus estudiantes, sería que también los sábados conversen con usted, hagan de alguna manera un monitoreo con ellos. Estas actividades de Aprende en Casa tienen que revisar de alguna manera qué es lo que está haciendo el estudiante, ¿no? Y luego monitorear eso y evaluar formativamente cómo sus estudiantes están logrando aprendizaje. Por supuesto, con el apoyo de la familia, ¿no? Con el apoyo, que es importante en este caso es la familia. La evaluación de las competencias. Los niveles de logro de este programa Aprendo en Casa y lo que usted tiene que aportar también de lo que usted está haciendo. No solamente es en Aprendo en Casa, sino también de qué acción está tomando usted, cómo se está comunicando, cómo está entregando el material, cómo están evidenciando los estudiantes sus aprendizajes, cómo usted está almacenando la información en su portafolio. Todos estos logros que logre, que el estudiante pueda lograr, disculpe la redundancia, tienen que abocarse ¿dónde? En SEAGI, este tema de apoyo a la gestión educativa de la institución. Seguro que en algún momento se tiene que ver con los directores para el llenado de sus respectivos estudiantes, de sus notas. Y me gustaría ahí que el ministerio nos aclare un poco más de cómo va a ser ese llenado. Porque ya ahorita estamos agotando, si fueran por trimestre, ya se agotó un trimestre. Si es por bimestre, estamos en el segundo bimestre. Entonces, todo eso el ministerio todavía no la tiene clara. Pero de alguna manera tiene que haber indicaciones de cómo enfocar la evaluación de los chicos para arrojar notas en el SEAGIE. De alguna manera el SEAGIE es el sistema donde se va a colocar las notas. Eso ya lo decidirá el ministerio a través de alguna directiva especial, etcétera, ¿no? ¿Qué actividades de aprendizaje complementaria a lo que hemos dicho podemos hacer con los estudiantes? Ustedes tienen que ver que las competencias y los saberes que tienen estudiantes a través de esta matriz de situaciones, de estas cinco situaciones que hemos considerado, es necesario hacer énfasis que de alguna manera tenemos que mejorar esas prácticas. O sea, ¿cómo lo podemos articular con otros saberes?
Los de primaria, por ejemplo, ¿cómo articulan lo que están haciendo? Lo que están recibiendo a través de la radio y televisión. ¿Ustedes qué aportan de más? Por favor, no se olviden. No solamente nos vamos a atener hacia lo que está sucediendo con el programa Aprende en Casa, sino también con los demás, con las demás estrategias que utilicemos. ¿Qué orientaciones de labor docente y otros mediadores como los padres de familia y los auxiliares tienen que brindar? Por ejemplo, por un lado, la estrategia o programa de Aprende en Casa, se tiene que revisar los recursos de la estrategia y hacer el acompañamiento con el estudiante. Eso está clarísimo. Por otro lado, el contacto con los estudiantes y acciones de acompañamiento. Se cree que a través de esto lo que se pretende es ver el monitoreo con los chicos. Para mí lo más importante de esto es la revisión del material que los chicos producen y el monitoreo que los, para comprarme ese pan, ahí, un pan grande, no meten, que los chicos hacen, ¿correcto? El monitoreo y verificar a los estudiantes y sus familias tengan acceso a los recursos. ¿Cómo hago que mi estudiante no tiene televisión, no tiene radio? ¿Cómo hago que le llegue la información? ¿Algún medio tengo que valer? ¿No? Muy bien. Por otro lado, ¿cómo se planifican las actividades? ¿Cómo se planifican las actividades? Estas a través de insumos, o sea, evidencias. Tengo que revisar los recursos que los chicos están produciendo en sus casas luego del programa y las estrategias que yo planteé, o sea, otras estrategias. Y luego eso planificar, ¿no? Y luego recordar que no hay que saturar con tareas, ¿no? ¿Qué tiempo los estudiantes están dedicando para otras acciones? Por ejemplo, para poder investigar, leer, etcétera. Además de eso, ¿qué otras planificaciones de actividad y aprendizaje yo logre hacer? ¿Qué actividades voy a organizar? ¿Qué voy a alternar con la parte presencial cuando, si es que esta se da más adelante? ¿Cómo lo voy a articular? ¿No? De alguna manera, ¿cómo puedo yo monitorear y retroalimentar? ¿Cómo puedo recoger información de los chicos para monitorearlos? ¿A qué debo recurrir? ¿Qué estrategia estoy utilizando? Y luego, en la modalidad presencial, si es que se da, aunque dudo, hasta el momento no nos dicen nada, es, por ejemplo, qué es lo que voy a realizar con los chicos cuando esto ya acabe en algún momento, ¿no? Y acá nos dan algunas actividades, planificar, etcétera. Es lo que es la parte presencial, por favor. Y hay un aspecto que quiero rescatar en la última parte. Sí. El trabajo con las familias. Es importante, colegas, que el trabajo que estamos haciendo, el primer sostén para que nos ayude a recoger evidencias son las familias. Entonces, con ellos tenemos que generar formas de comunicación. No hay que esperar que sea internet nada más. Debemos comunicarnos a través del WhatsApp, a través del teléfono celular, a través del correo, si hay correo, diferentes formas, y ver cómo recoger el manejo, las actividades que se están dando por televisión y radio, que los padres nos los hagan llegar. Entonces, además tenemos que abordar con ellos temas muy claritos y las actividades muy no tan sofisticadas, más simples. Como le digo, podemos aprovechar lo que la mamá hace en casa, preguntar cómo la mamá está, por ejemplo, yendo al mercado, cómo está saliendo a comprar otras cosas que el hogar necesita. Y si es que tiene problemas la señora, en este caso los padres de familia, para realizar actividades de salidas hacia, como digo, los mercados, el banco o donde se dé, ¿no? Entonces, todo eso es rico para que los chicos lo manejen, ¿no? Entonces, esta es la última parte que quería enfocar, entonces, la importancia de las familias. Ahora, voy a salir. Muy bien. Estos minutos quisiera que levante su manito, alguien participe, algún director de UGEL, ¿sí? Estamos con el tiempo, algún director de UGEL, de los que tenemos aquí presentes, pueda hablar, ¿sí? Por favor, abran su micro. Por si es más alcohol. ¿Sí? ¿Alguien, por favor? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Algún director de UGEL o director de institución educativa? Los que estén, por favor, y quieran emitir alguna opinión al respecto a esta primera exposición. Nosotros tenemos...
Maestro, quiero preguntar. Buen tengo día. Tengo tiempo. Tengo 15 minutos. Ya terminé la primera parte. ¿Sí? Ya, ¿eh? Profesor, tengo una pregunta. ¿Puedo ya. hacerlo? Rosalía, te escucho. Ya. Mira, profesor, muy buenos días antes de nada. Y a continuación tengo una duda. Sí. Al inicio hablaba sobre la resolución la viceministerial del 97, la 097 y correcto. La 098. Un poquito quisiera que aclara la diferencia en ambos, en uno de ellos, en ambos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque el 098 acaba de salir recién ayer. Sí. Quisiera que nos explique, profesor, porque decías que de la evidencia creo que llegué un poco tarde. Sí. Por favor, nos aclare. A ver, el Ministerio de Educación ha sacado la 097. Y parece que hay problemas ya hasta en el mismo ministerio. Inmediatamente han sacado la 098 que rectifica la 097. Te juro que yo, Rosalía, con toda honestidad, yo lo tengo ahí, les voy a transmitir. No sé si les ha llegado, pero si no, yo les voy a hacer llegar. Realmente no lo he examinado. Me ha llegado anoche. Me encuentro con la sorpresa a las 10 de la noche, me llega la información de que la 098 está reemplazando la 097 y que ahorita hay plazo para emitir informes hasta el 3 de junio. Y creo que hasta el 20 de abril y de marzo, no sé hasta cuándo. Pero se tiene que dar informe, mi estimada Rosalía, de los 3 meses. Eso es lo que te puedo decir. Yo te mentiría en estos momentos si te digo conozco la 098. Pero de hecho, dice rectificar la 097. Así de simple. Creo que rectifica algunos artículos, ¿verdad? Sí, algunos artículos de la norma, nada más. Sí. Me parece que en las evidencias, me han dicho. Entonces, ahí está, las evidencias. Porque la 097 era muy facilista, ¿no? Tú podías, y esto hay que ser honesto. Ustedes que son directores, que me están escuchando, los profesores, hemos sido profesores también. A veces muchos profesores, no estoy diciendo de todos, menos de Loreto, por favor, no quiero ganarme enemigos en Loreto, pero siempre puede sacamos la vuelta, ¿o no? Entonces, yo monitoreo algunos colegios acá en Trujillo, yo estoy desde Trujillo, y muchos me dicen, profesor Venegas, dígame usted, ¿cómo puedo yo hacer que el informe, en primaria, cómo puede ser que el informe cuadre si un profesor en matemática con la misma sección dice que han participado 20 de 30, y otro profesor dice que han participado 10 de 30? ¿A quién le creo? Yo no puedo ser ahí. Lógico. Algo está mal. ¿Quién tiene la razón? ¿El de 20 o el de 10? ¿Quién cree usted? Yo creo que el de 10. Entonces, eso está pasando. O sea, no puede haber de ese tipo, hay que ser honesto. Por eso la norma 093 lo dice, ¿no? Hay una parte que he leído. No hay que forzar. Si no se puede, no se puede, pues. Entonces, ¿por qué forzar eso? ¿Para cumplir? Estamos como profesores, queremos que se termine toda la programación. Y avanzamos como tren, pero ¿qué aprendizaje estamos logrando? Por eso le digo, Rosalía, en las evidencias está cambiando el asunto. Ahí hay que leerlo bien, y como hay plazo, por favor, si usted es directora, léalo bien, transmítelo a sus colegas, que no es difícil, pero que sea honesto. Que sea honesto. No te van a sancionar por eso. Si yo no tengo, a una colega me decía, en la sierra, yo solamente me comunico con 2. ¿Qué informe voy a presentar? Le digo, pero el de 2, pues. ¿Pero qué otras cosas estás haciendo? No, es que yo espero que llegue al programa, les pregunto si están en la televisión, en ese momento yo también me conecto y lo que vea mi estudiante lo veo yo y lo monitoreo. Eso no es monitorear. ¿Qué estrategia está haciendo usted para que el resto de los 2, de los 15 que tiene, usted pueda lograr aunque sea pues la mitad? A ver, ¿qué estrategia? ¿Está tan lejos de su casa? No, entonces. No es que nos han dicho que no podemos salir. No, pues usted puede hablar con la madre familia, con el padre familia, por favor, ayúdennos. En algún momento, en un mes, que solamente tengas 2 de 15, y es imposible. Entonces, las estrategias, mis estimados, también. Hay algunos que no han apagado el audio. Si hay otro participante, por favor, gracias, Rosalía. Cinco minutos. Sí, a ver, alguien que quiera. Algún director de UGEL, si está presente. Elvia, ¿quieres hablar, Elvia? Rosalía. A ver, alguien. Froilán. No, mierda, estoy mudo. Froilán está mudo, dice. Sharon. Sharon Figueroa está ahí. A ver. Sí. Nos queda 8 minutos. Colegas, como ya saben, salimos y volvemos a entrar.
porque en la segunda parte está la parte de la gestión institucional. Así es que me gustaría hablar con alguien, una intervención más, ¿sí? A ver, de los que tengo acá, participantes, por favor, Juan Carlos, Patricia García, algunos que están con celular, Bruno, parece que es un profesor jovencito, Bruno, o Lely Sánchez, por favor, Loreto, manifiéstese. Sí, prendan su micrófono para hablar. Como lo tienen apagado, prenden y hablan. Sí, si me escuchan, aquel que quiere participar, levanta su manito, acá abajo dice reacciones. Sí, reacciones, yo voy a hacer una reacción. Sí, ¿escucharon? Estoy aplaudiendo. Otra reacción, ahí, quiero hablar. No es like por si acaso, quiero hablar. A ver, ¿quién levanta su manito y le cedo la palabra? Listo. Vamos, a ver, por favor, o si no, vamos a continuar con una partecita de gestión, ¿les parece? Colegas, yo sé que el tiempo es oro. Yo quisiera que nos pongamos acá a derecho, porque nos faltan todavía 6 minutos. Puedo hacer una introducción de gestión institucional y luego regresamos, le damos finalizar y luego volvemos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí? A ver, Froilán, te escucho. Sí, buenos días a todos, colegas participantes. Buenos días. Mi inquietud es, en el caso mío, yo estoy en una zona rural bajo Napo. Bajo Napo, ¿sí? Sí, sí. El problema que tengo es que no me puedo contactar con ninguno de mis padres, familias, al menos ni con mis alumnos. Yo tengo 8 niños, soy unidocente. Y no tengo contacto con ellos. Es un problema grave que, por circunstancias de la realidad que ellos viven, no tienen medios de comunicación, peor televisor ni radio. Y nosotros lo que hacemos es descargar las clases que se dan en YouTube. Es una buena medida. Escuchamos, aprende en casa y tenemos una monitora del PELA que con ellos compartimos qué estrategias se han utilizado, qué capacidades se han trabajado. Pero yo creo que no es lo más correcto. Lo que nosotros tenemos que hacer es comunicarnos con estos niños para ver cómo están ellos. Pero es imposible, no podemos. La cuarentena nos coge acá después de un curso, taller. No pudimos entrar a nuestra comunidad, que es lejano de acá de Iquitos. Y ese es el problema que yo quisiera compartir con ustedes. Gracias. Muy bien, Froilán. Gracias. Miren ustedes, colegas, si hay alguien en la sala que tiene alguna experiencia como la de Froilán, bajo Napo. Es una comunidad muy alejada y además no hay comunicación entre los padres. Yo creo que si usted ha reportado, mi estimado Froilán, ha comunicado a su inmediato superior, porque usted como unidocente, pues, mi estimado amigo, usted es director, usted es docente, usted es el que cuida la escuelita, usted es todo. Sí, yo, sí, sí. Yo saco el sombrero para unidocentes y los multigrados, ¿no? Ustedes se la viven, pero muy difícil. Pero si usted ha comunicado oportunamente, no sé qué otra estrategia podría hacer. Y ahorita las ideas, no sé si alguien en la sala tiene la experiencia igual que Froilán, que pueda apoyarnos. Nos faltan 3 minutos, por favor. Sí, a ver, dime, Froilán. Como le decía, nosotros te hacemos el compartir de las clases que bajamos por el YouTube, sí. o lo que escuchamos de Aprende en Casa en la televisión o en la radio, lo hacemos con la monitora, y la monitora conoce nuestra realidad. Correcto. Sabe que nosotros no tenemos contacto, y ella se comunica ya con los especialistas de la UGEL. Correcto. Vainas. Me parece que usted está saliendo muy bien del paso. ¿Por qué? Porque usted está utilizando un medio TIC, que en este caso es el WhatsApp, o está enviando otra información a través del correo. Lo que usted está haciendo cumpliendo, usted está bajando las tareas, quiere decir que usted está en contacto. El gran problema es cómo los estudiantes eso lo recogen. Entonces, sí, esa es la gran dificultad que tenemos. Muchísimas gracias. Sí, pues. Y no sé, nos han dicho que en julio, queridos colegas, nos han dicho que en julio todavía están entregando las tablets con internet. En verdad que ese es el problema del Perú, pues. El ministerio hace tanta promesa que al final no cumple. A ver, colegas, ya nos falta 2 minutos. Les rogamos, por favor, encarecidamente. Viene un tema importante que es gestión institucional. Salimos, finalizamos
Totalmente, esperamos porque tiene que terminar los 40 minutos y volvemos con la última parte de gestión institucional. Sé que es molestoso, colegas, pero es la única forma de hacerlo. Porque otras plataformas, por favor, colegas, es muy difícil. Estuviéramos acá sin que nadie entendiera nada. Este Zoom es uno de los mejores, sino que de alguna manera ustedes también lo pueden hacer. Por favor, es muy sencillo. 40. A través de ICMIA, lo pueden hacer. Es la ventaja que solamente son 40 minutos, porque a partir de 40 ya es pagado. Pero esa es una forma. Por favor, salimos, Delia, salimos, Rosalía. Un aplauso para ustedes. Volvemos en 2 o 5 minutos. Mientras tanto, estirar las piernitas y nos demos un desayuno y volvemos. Gracias, vamos saliendo. Sí, vamos saliendo, sí, al toque y volvemos. Yo pensé que no